Uno de los temas que más preocupan a los entrenadores y a los equipos deportivos, tanto en deportes individuales como el atletismo, el patinaje, el esquí o en deportes colectivos, fundamentalmente en el caso del fútbol, están la prevención de las lesiones y dentro de estas nos centraríamos en una que es en las que están en la zona aductora, tanto las lesiones de los músculos aductores, es decir, los que están en el interior del muslo, como todas las patologías que se generan en torno al pubis, a la sínfisis del pubis, que es donde se insertan todo un conjunto de músculos, entre ellos los aductores. Las pubalgias es un tema temido, puesto que no aparecen como una rotura de fibras en un momento determinado, sino que comienzan con pequeñas molestias, pequeños dolores que van remitiendo, que vienen, marchan hasta que al final se cronifican y son en algunos casos de difícil solución. El entrenador, ante todo, debe tener claro que su función no es hacer de médico ni de fisioterapeuta. Simplemente lo que el entrenador debe procurar es evitar que sus deportistas se lesionen. ¿Cómo podemos evitar que se generen estas lesiones de origen incierto, muy diferentes a una torcida de tobillo, un esguince, una rotura de fibras en un momento determinado que por un exceso de sobrecarga rompe el músculo, tiene un diagnóstico claro y un tratamiento muy concreto? ¿Qué sucede con estas lesiones que sin saber por qué aparecen? Entonces el entrenador, ante todo, tiene que analizar, por un lado, cuál es la técnica de su deporte, del deporte y que está entrenando. En segundo lugar, analizar si esta técnica en sí misma ya presenta algún elemento de riesgo. Por ejemplo, es evidente que si se trata de un corredor de vallas, en el franqueo de la valla se fuerza mucho la zona del pubis y los músculos aductores. Por lo tanto, el entrenador deberá trabajar mucho tanto la flexibilidad y la movilidad de toda la musculatura aductora como su elasticidad, es decir, la capacidad de deformarse y de para retornar tras el franqueo a la posición de carrera. En segundo lugar, también no basta con conocer la técnica ideal, simplemente que hay que ver cómo se manifiesta esta técnica en cada jugador. Por ejemplo, si un tenista, por ejemplo, o un lanzador de jabalina, vamos a concretar más, al lanzar la jabalina saca el codo por debajo del hombro, entonces podemos pensar que hay riesgo de lesión de codo. Es decir, que la aplicación de la técnica por parte de este deportista se convierte en una conducta de riesgo de lesión. Por lo tanto, el entrenador tendrá que o bien corregirla si es posible, o si no, hacer todo un trabajo compensatorio de fortalecimiento específico, que no es la solución muchas veces, para poder evitar esta lesión. Otro elemento está en saber que si esta alteración técnica está provocada por unas características estructurales del propio jugador. Por ejemplo, si un jugador vemos que está corriendo con el pie girado hacia el exterior, no lo lleva en dirección de carrera, pero el médico nos dice que hay una rotación importante del hueso de la tibia que hace imposible que el pie vaya en línea recta. Intentar corregírselo sería intentar partirle, o sea, destrozar la articulación del tobillo. Pues estas serían unas primeras estas primeras informaciones que debemos tener. Es decir, sobre las alteraciones estructurales, como hemos dicho, las deformaciones óseas congénitas, etcétera, sobre estas no podemos intervenir, pero sí que tenemos la obligación de conocer la técnica y conocer la manifestación que hace el jugador de esta técnica. Una vez tenemos esto, se debe conocer también la anatomía y la fisiología articular. No debemos ser grandes expertos, particularmente mis conocimientos
de anatomía y fisiología son limitados, los propios de un entrenador, de un profesor de educación física, no de un fisioterapeuta, ni de un médico, ni un osteópata, ni un traumatólogo. Mis conocimientos son los básicos que se necesitan para entender el movimiento deportivo. Entonces, claro, en el caso de las pubalgias, tenemos que aproximarnos un poco a esta anatomía de la cadera, de la pierna, y qué está sucediendo en la pelvis para poder comprender un poco cuáles son los ejercicios y las actividades que debemos introducir dentro de las rutinas cotidianas del entrenamiento, principalmente en estos deportes o en aquellos deportistas que de alguna manera las pubalgias o las lesiones en los aductores puedan tener una incidencia mayor. La sínfisis del pubis es una articulación de cierta movilidad, una anfiartrosis, donde convergen las dos semipelvis. Además, es un punto donde se insertan diferentes grupos, diferentes músculos que provienen tanto de las piernas como del tronco. Todas las tensiones musculares y todas las alteraciones coordinativas de gran parte de las acciones del tronco y de las piernas tendrán una incidencia directa sobre esta sínfisis del pubis. En el pubis confluyen diferentes músculos: el recto del abdomen y el piramidal del abdomen, no confundir con el otro piramidal, el oblicuo y los aductores. De estos músculos, menos los aductores, tienen una función retroversora de la pelvis. ¿Qué significa retroversora de la pelvis? Que tienden a llevar la parte superior de la pelvis hacia atrás y la parte anterior, el pubis, hacia delante. Para comprender mejor este mecanismo, estos mecanismos de la pelvis, tenemos que fijarnos también en otros grupos musculares. Unos con la misma función retroversora que tienen los abdominales, tenemos los isquiosurales. Básicamente el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Estos músculos van desde el isquion hasta la tibia o el peroné. ¿Cuál es su acción? Tirar del isquion hacia abajo, lo cual colocará la parte inferior de la pelvis, es decir, el pubis, hacia adelante. Así, abdominales, oblicuos, isquiosurales son los que diríamos retroversores de la pelvis. Para poder compensar adecuadamente el equilibrio de la pelvis, necesitamos los músculos que hacen la función antagonista, es decir, los anteversores de la pelvis. Son músculos que tiran la parte superior de la pelvis hacia adelante, de manera que el pubis va hacia atrás. Estos músculos tenemos el recto anterior del cuádriceps, que va desde la rótula hasta la espina ilíaca anteroinferior por un lado. Por otro lado tenemos el psoas, que va de las vértebras lumbares hasta la cara anterior del fémur. Y finalmente tendríamos el cuadrado lumbar, que va desde también de las vértebras lumbares hasta la cresta ilíaca. Es frecuente en deportistas encontrar una descompensación entre la tonicidad de los músculos anteversores y retroversores. Generalmente la potencia del psoas y el cuádriceps, junto con un debilitamiento de los isquiotibiales, favorece la aparición de la hiperlordosis, es decir, que tiren mucho más los anteversores pélvicos que los retroversores, siendo el primer paso para sufrir problemas en la quinta lumbar, lumbalgias, problemas de piramidal y de ciático. Así, en este esquema podemos ver en las flechas verdes toda la acción que están haciendo tirando del pubis hacia arriba
los isquiosurales y los abdominales. La flecha roja, que serían el recto anterior del cuádriceps, el psoas y el cuadrado lumbar, que están provocando la anteversión pélvica. Vemos a este deportista realizar los movimientos de anteversión y retroversión pélvica. Vistas las bases, los fundamentos biomecánicos y anatómicos de la pelvis, ahora nos fijamos en cuáles son las fuerzas a las que está sometida. En una posición de bipedestación, en la pelvis se juntan las fuerzas descendentes de soporte de todo el peso del tronco sobre el hueso sacro y, por otro lado, las fuerzas ascendentes que vienen del apoyo del pie y la reacción del pie en el suelo sobre la cabeza del fémur. Pero cuando estamos en una situación de apoyo unipodal, es decir, aquí el atleta ya ha levantado un pie del suelo, o en la marcha, en la carrera, en todos los saltos, las fuerzas que inciden sobre la pelvis no son simétricas. La del pie apoyado, hay unas fuerzas ascendentes que vienen del apoyo y las descendentes que vienen del tronco. Pero la pierna que está en el aire solamente está sometida a las fuerzas descendentes. Esta diferente tensión, esta diferente fuerza que se está ejerciendo sobre la pelvis afecta significativamente a la sínfisis del pubis, que recordemos que no es ósea, sino que es una anfiartrosis y además el punto de inserción de los diferentes músculos que anteriormente hemos expuesto. Hasta aquí la primera parte del vídeo que trata sobre prevención de pubalgias. Hemos visto de forma muy resumida y esquemática el funcionamiento de la pelvis y del equilibrio entre la musculatura anteversora, retroversora y el equilibrio que hay entre el apoyo bipodal o el apoyo unipodal. Y en capítulos siguientes, en vídeos siguientes, vamos a entrar ya en propuestas más prácticas.